Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios nuestra jornada el día de hoy. Estamos iniciando la quinta semana del tiempo de Cuaresma. La palabra del Señor se nos presenta por medio del profeta Ezequiel, capítulo 37, del 12 al 14. Así habla el Señor: yo voy a abrir las tumbas de ustedes, los haré salir de ellas y los haré volver, pueblo mío, a la tierra de Israel. Y cuando abra sus tumbas y los haga salir de ellas, ustedes, mi pueblo, sabrán que yo soy el Señor. Yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré de nuevo en su propio suelo y así sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Queridos amigos, la palabra del Señor que viene hoy a nuestro encuentro a través de Ezequiel nos llama a salir de los pecados que cometemos, de las actitudes negativas, del no seguimiento de Cristo. Aveñanere noigine, y por eso dice: yo abriré sus tumbas. Qué imagen tan interesante, queridos hermanos, porque en las tumbas solamente encontramos muertos. Upebeya yuhu, solamente kusube de una vida cristiana, de alguien que tal vez comenzó, y muchos de nosotros, ayer, baña y bueno, morá, lleva. Peñan de mitano, peñas hendú, peñas de sí, peñas hendú, ñan de abuela, y allá por la ña de primera comunión, ya guatá, ya jaba lleva. Pero a pe, ña ña bueno, ña ña botaba. Queridos amigos, hoy la palabra del Señor nos vuelve a invitar y nos dice: yo les voy a sacar de sus tumbas. Yo voy a abrir esas tumbas en las que se encuentran ustedes muertos, dice Jehová, y los haré salir de ellas y los haré volver, pueblo mío, a la tierra de Israel, dice aquí. Es decir, nos hará volver a nuestra condición de hijos de Dios. Y cuando abra sus tumbas y los haga salir de ellas, ustedes serán mi pueblo y sabrán que yo soy el Señor. Y lo más lindo, queridos hermanos, y esto es lo que tenemos que pedir para cada uno de nosotros, cuando somos ya renovados por Dios. Peñan de Yara o Pocorireñan de Erejeja, Yaycuama, Jinajayo y Mejañan de Abuteba, lleva, dice: yo pondré mi espíritu en ustedes y ustedes vivirán. Los estableceré de nuevo y ustedes vivirán en su propio suelo. Queridos amigos, pidamos esta gracia para cada uno de nosotros, salir de nuestras tumbas y ser vivificados con la fuerza y el Espíritu del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.